Hola, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Puedes presentarte un poquito, decirnos cómo te llamas, cuánto tiempo llevas trabajando en Coconut Water, qué haces? Sí, me llamo Eva, soy de España, soy en concreto de Alicante y llevo trabajando para Coconut Water 2 años, aunque hace 3 años estuve de voluntaria, 4 meses aquí. Actualmente soy la Project Manager del proyecto aquí en Camboya. Muy bien. ¿Cómo conociste a Coconut Water? ¿Cómo entraste en contacto por primera vez con ellos? Bien, yo estaba viviendo en Granada, que es donde Coconut Water Agua de Coco tiene la oficina, y estaba estudiando allí un máster de cooperación internacional. Así que parte de mis estudios era hacer las prácticas en una ONG española. Con lo cual yo conocía Agua de Coco porque allí en Granada realizan muchos eventos, conciertos, mercadillos solidarios. Entonces fui a pedir información para que me contaran un poquito más acerca del proyecto y así fue como acabé aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de Coconut Water Cambodia en ¿Sí? particular y de la red en general, de la red de agua de coco? Bueno, de Coconut Water Cambodia lo que más me gusta es estar aquí en terreno, ¿no? El poder ver con mis propios ojos el resultado, lo que obtenemos con nuestro trabajo. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho ver es los niños, ¿no? Cuando a los niños que le damos las becas, ver cómo están de entusiasmados cuando tienen los libros, motivados por seguir estudiando. También, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol femenino. Y estas chicas empezaron hace alrededor de 2 años a jugar, era la primera vez que jugaban a fútbol y bueno, pues eran como muy tímidas, mantenían las distancias, porque aquí en Camboya la cultura es así un poco distante a primeras. Y pues ahora las ves, ¿no? Cómo juegan, o sea, cómo son el poder que tienen de liderazgo, cómo se sienten confían en sí mismas, es increíble ver eso. Y también pues aquí en la oficina, lo que es en nuestro trabajo, ver cómo los trabajadores están motivados, ver que se sienten parte del proyecto y que pues eso, no vienen aquí solamente a trabajar, sino que vienen también con la intención de querer hacer algo positivo para su país, que haya un cambio. Y bueno, a ver, de Agua de Coco también me comentabas. Pues sobre todo es eso, el poder trabajar juntos desde diferentes países, desde diferentes partes del mundo, poder juntar nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestra energía y poder hacer un proyecto grande entre todos, cada uno con nuestras ideas y nuestras cosas. Sí. Muy bien, o sea que estáis bien, bien conectados a nivel internacional. Sí, muy conectados con las tecnologías. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a una persona que no conoce Coconut Water y se presenta en la tienda o sube al restaurante y empieza a ver las fotos y se interesa por el proyecto? Sí. Bueno, lo primero que decimos, porque la mayoría de gente que viene aquí es porque ve la tienda y el restaurante, entonces cuando nos preguntan, ¿no? Y saben que es una ONG, les informamos un poco acerca de lo que hacemos y sobre todo de que nos enfocamos en la educación, que creemos en la educación como el motor del desarrollo de Camboya en este caso. Entonces les contamos un poquito todos nuestros proyectos, lo que tenemos y por supuesto les damos las gracias, ¿no? Y les decimos lo importante que es para nosotros que vengan aquí, tanto si es como a estar en el restaurante o a preguntar acerca de nuestros proyectos o ir a visitar las actividades, lo importante que es para nosotros que cada vez más la gente sepa, se conciencie acerca de la realidad de otros países y también sepan un poquito más de nosotros. Muy bien.
¿Te gustaría contarnos algo más o añadir alguna otra cosa? Bueno, me gustaría hacer especial hincapié, ¿no?, en cómo de importante es para nosotros el esfuerzo que hace la gente, por ejemplo, en España, en este caso, en Francia, ¿no?, siendo socios o colaborando con las campañas que hacemos, porque a pesar de que nosotros no podemos cambiar toda Camboya o la situación general de Camboya, lo que sí que podemos hacer y lo que estamos haciendo es brindar oportunidades a esos niños desfavorecidos o mujeres o las familias para que tengan más opciones, para que puedan aspirar a un mejor futuro y que también sean conscientes de cuáles son sus derechos y cuáles son los tipos de vidas a los que pueden acceder. Entonces, eso es súper importante para nosotros, hacer hincapié en eso, ¿no?, que la colaboración de cada persona es muy importante. Sí, sí que lo es, totalmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Eva. Gracias a ti. Y mucha suerte con todos los proyectos de Agua de Coco. Gracias.